por la invitación. Bueno, el punto de partida, teniendo en cuenta que estamos aquí en la Autónoma de Barcelona, ¿no? Que aquí hay una línea de trabajo bastante grande sobre justicia ambiental y conflictos, y que además en la segunda parte de la sesión pues vais a hablar de conflictos ambientales, es partir de la constatación un poco de que el tipo de modo de vida que el capitalismo industrial ha construido en los últimos siglos aproximadamente, pues se puede entender como un modo de vida imperial. De hecho, pues es un término que se utiliza, ¿no? Es un modo de vida imperial que tiene que ver con una relación, digamos, de dominación destructiva, tanto al interior de la sociedad, entre la sociedad y la naturaleza, y entre sociedades. Entonces, esa idea de modo de vida imperial, yo creo que está bastante bien establecida en los estudios críticos de justicia ambiental, ¿no? Pero también en la crítica al colonialismo o en otros ámbitos, y sin embargo, suele tener o ha tenido históricamente un punto ciego, que es el punto referido a la tecnología. ¿Qué papel juega la tecnología tanto en esas dinámicas, ¿no?, de dominación imperial, como en las alternativas, opciones, ¿no?, incluso propuestas políticas emancipatorias que tratan de ir más allá y enfrentarse a esa dinámica imperial en ese sentido de dominación, ¿no? Básicamente, en gran parte de esos análisis y de esas propuestas, el punto de partida ha sido la función de lo que podemos llamar una neutralidad de esa tecnología, es decir, una conceptualización de las mismas, sí, como el fruto de muchas veces dinámicas de desigualdad social y de destrucción, pero digamos un fruto objetivo, un fruto aproblemático, un fruto totalmente flexible que puede ser recuperado, que puede ser puesto al servicio de fines sociales completamente otros, ¿no? Ese era, por ejemplo, pues, el caso de gran parte de las propuestas marxistas, ¿no?, que tenían una raíz progresista muy fuerte, que planteaban más o menos la ecuación sencilla de el desarrollo industrial ha sido fruto la dominación capitalista, la destrucción capitalista, la desigualdad capitalista, pero ha generado una infraestructura, digamos, un conjunto de tecnologías que ahora pueden ser recuperadas y puestas al servicio de otro proyecto social liberado, ¿no? Eso tiene que ver con esa idea de neutralidad, ¿no? Un instrumento que puede estar sujeto a usos diversos. También un investigador que se llama Hornborn, que os lo recomiendo, un antropólogo, pero que también ha hecho sus incursiones en economía ecológica, en filosofía de la tecnología, etc., también lo identifica un poco en parte de la economía ecológica, ¿no? Que imagino que también lo habéis estudiado en algún momento en vuestra asignatura, ¿no? Lo que él llama la economía ecológica neofisiócrata, básicamente pues Odum, ¿no? La gente que se ha intentado centrar en hacer contabilidades de base energética, ¿no?, intentando partir de ahí en la construcción de una noción de valor, pues también suele confiar mucho en que la solución a los diagnósticos de crisis, en particular de crisis ecológica, pasa por una reducción del consumo, sí, pero también por la utilización de la tecnología que existe o la creación de nuevas tecnologías, ¿no? Digamos, esa visión puramente instrumental, herramientística, ¿no?, de la tecnología a nuestro servicio. Claro, esa visión, en el fondo, que es hegemónica a nivel social, pero que también es fundamentalmente hegemónica en parte de las propuestas que han analizado, ¿no?, las dimensiones problemáticas de este capitalismo industrial y las posibles vías, han permeado en gran medida tanto nuestra manera de comprender la crisis ecológica, socioecológica, como las vías de hacer frente a la misma, sobre todo en la dimensión de lo energético, ¿no? Y entonces yo creo que sin darnos mucha cuenta, pues hemos ido reproduciendo en las últimas décadas muchos prejuicios que tienen que ver precisamente con ese marco de análisis, que tienen que ver con esa interpretación de la tecnología. Yo traía dos, pero bueno, voy a señalar brevemente algunos otros que tienen que ver también con algunos límites estructurales, ¿no? El hecho de que pensemos de manera hegemónica que el problema al que nos enfrentamos es fundamentalmente el de una transición técnica, ¿no? La transición energética es una transición técnica, ha hecho que, por ejemplo, le demos mucha importancia a la noción de eficiencia, ¿no? Es decir, a la mejora tecnológica per se que va a hacer, digamos, que se dé esa reducción de consumo y que, por ejemplo, hayamos perdido de vista que no hay mejora en la eficiencia que no tenga también su correlato social, ¿no?, en concreto en efectos rebotes, ¿no?, en cómo de alguna manera pues, la optimización de un proceso puede repercutir en la ampliación del consumo, precisamente por la extensión, por ejemplo, de ese mismo proceso, ¿no? Y luego, sobre todo, yo creo que donde mejor se expresa esa mala comprensión desde mi punto de vista, y ahora os explicaré por qué, ¿no?, del fenómeno tecnológico, es con la cierta fetichización o totemización, ¿no?, o si queréis un poco casi pues como idolatría que hemos tenido con las energías renovables de alta tecnología, ¿no? Las energías renovables de alta tecnología como digamos la gran solución definitiva, ¿no?, como el paradigma de que todo puede seguir igual, pero con ese cambio técnico, que, claro, han tenido muchos problemas asociados, ¿no? Ha habido muchos límites y muchas
digamos, dificultades, que imagino que Antonio igual vuelve sobre algunas de ellas, pues que no ha tenido en cuenta, ¿no? Fundamentalmente no ha atendido algo básico, ¿no? Que yo creo que está en el corazón de la propuesta de la economía ecológica, y es que nunca hay energía sin uso de materiales. No se puede producir, extraer, ¿no? ni dar una, digamos, utilización social a la energía que no pase por, a la vez, pues tener dispositivos de captación, dispositivos de utilización, no lo mismo la energía, ¿no? Bruta que luego una energía útil que podamos utilizar. Eso está sujeto a la segunda ley de la termodinámica, existen desgastes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, existen límites materiales, digamos, a cualquier tipo de transformación energética y en particular a la transformación energética renovable, ¿no? Que son de muchos tipos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, y es bien sabido que no tiene la misma, digamos, importancia quizá la energía que la exergía, o sea, es decir, la energía que podamos utilizar. Energía puede haber mucha, energía que podamos utilizar pues no hay tanta, ¿no? A nivel de los materiales es muy evidente, ¿no? Toda piedra que podamos tener en nuestra mano tiene oro, por ejemplo, ¿no? Ahora, el tipo de proceso que habría que hacer para extraer ese oro de la piedra es tal que de facto no lo tiene, necesitamos que haya una mina, ¿no? No, pues ese tipo de aproximación concentrada es propia de casi todo, ¿no? Y tenemos suerte, por ejemplo, pues el agua se autoconcentra a sí misma por las dinámicas geológicas y por tanto pues accedemos a ella a un alto nivel de exergía. El sol no. El sol nos irradia pues con un nivel de exergía muy bajo, ¿no? Y ahí tenemos un problema que es muy importante, ¿no? Los rendimientos en las renovables son normalmente bajos, las tasas de retorno energéticas son bajas, los únicos que pueden ser aproximadamente comparables con las que nos hemos acostumbrado en el mundo fósil pues son aquellas que se basan precisamente en la utilización de esa exergía alta de las cuencas hidrográficas. Todo lo demás tiene rendimientos bajos, ¿no? Las vidas útiles de los dispositivos de alta tecnología son bajas, ¿no? Incluso aunque hiciéramos todo este tipo de transición como la que veníamos discutiendo, volveríamos a tener un problema análogo mucho peor en unas pocas décadas. Eso es un límite muy muy importante, ¿no? Y por supuesto los rendimientos de lo que son las acumulaciones de esas energías que pasan por la electrificación son extremadamente bajos normalmente, ¿no? Son extremadamente bajos por las tasas de retorno energético, ¿no? De los procesos de construcción de baterías, y ya no hablemos, por ejemplo, en fenómenos como el hidrógeno, que, bueno, estando aquí Antonio no voy a hablar de ello, porque yo más o menos lo he ido estudiando según sus resultados, ¿no? Pero parece bastante bien establecido que tienen tasas de rendimiento muy bajas, ¿no? Entonces, límites materiales muy importantes que quedan oscurecidos, digamos, por esa mala comprensión, yo creo, de la tecnología, pero también límites estructurales, o sea, es decir, sociopolíticos, ¿no? Y ahí yo creo que el fundamental es el capitalismo, fundamentalmente, ¿no? Hay una sinergia, digamos, una sinergia bastante armoniosa que da cuenta de que haya venido de la mano el despliegue del capitalismo a nivel global, ¿no? Y la extensión y la construcción de un metabolismo fósil que tiene que ver con que hay una afinidad muy grande entre una energía que se presenta en forma de stocks, ¿no? Es muy maleable, ¿no? Y tiene una capacidad de uso muy diversos, y precisamente pues una economía que busca el crecimiento, ¿no? Y que tiene muchas veces pues esa misma naturaleza. Los flujos no son igual de compatibles con esa misma estructura, ¿no? Y sobre todo no son igual de compatibles con la acumulación, que es un vector muy importante estructural, ¿no? Y luego, por supuesto, ignora los conflictos. O sea, es decir, cuando estamos hablando de que, bueno, hay que utilizar tantas hectáreas de territorio, o vamos a hacer este despliegue sociotécnico, ¿no? O vamos a necesitar esos materiales, estamos hablando de conflictos en el territorio. Estamos hablando de extractivismo, estamos hablando de desestructuración social, estamos hablando de destrucción también bioecosistémica, ¿no? Y estamos hablando muchas veces de conflictos en el seno de los territorios que habitamos, ¿no? También. Entonces, todos esos límites quedan oscurecidos por esa visión instrumental, y yo creo que si queremos tener éxitos, que van a ser necesariamente moderados en los tiempos en los que nos encontramos, ¿no? Con un colapso ecosocial ya en curso, es muy importante que luchemos contra esa concepción un poco fetichista de la tecnología, que lo que hace fundamentalmente es separarla de las dinámicas sociales, ¿no? Sociales en el sentido de políticas, económicas, pero también imaginarias de nuestras concepciones. Porque es que la realidad es que llevamos casi el mismo tiempo planteando las problemáticas que vienen asociadas al capitalismo fósil, ¿no? Que planteando que las renovables solares van a ser la solución casi definitiva. O sea, casi podemos retrotraernos y llevamos casi las mismas décadas diciendo prácticamente la misma cosa, ¿no? O sea, que yo creo que ahí nos estamos planteando, yo creo, pues bueno, el dilema y la necesidad de hacer otras cosas, ¿no? Y de intentar plantear ideas nuevas, porque parece que ni lo uno ni lo otro nos está sirviendo demasiado, ¿no? Aquí no tengo tiempo, digamos, de desarrollar en mucha profundidad precisamente cuáles son
los fundamentos sociales, políticos e imaginarios de la constitución de ese paradigma dominante, ¿no? Sobre la tecnología en nuestra sociedad. Eso lo he hecho un poco en el libro este que he traído, hay unas copias, en este libro de técnica y tecnología, pero digamos que la conclusión, una de las conclusiones importantes de ese libro es que para entender realmente lo que una tecnología es en una sociedad, lo que tenemos que hacer es abordarlo precisamente en la amplitud, ¿no?, de todas sus interrelaciones sociales, políticas y económicas. Lo que conlleva, para el caso de las sociedades capitalistas industriales, necesariamente aplicar una visión global, ¿no? Una visión global, una visión orgánica, una visión que interconecte la tecnología con todas las otras tecnologías, pero también la tecnología con un territorio que tiene que tener ya una escala planetaria, ¿no?, y con el conjunto de dinámicas también de ecosistémicas. No es intentar o pretender, ¿no?, que se pueda agotar una tecnología únicamente, bueno, pues estudiándola de manera aislada, ¿no? O sea, desde una perspectiva exclusivamente ingenieril o desde una perspectiva exclusivamente energética, ¿no? Intentar, de alguna forma, poner en relación esa dinámica que tiene que estar ahí, esa dimensión del estudio, con todas las otras, ¿no? Si quisiéramos hacer como un resumen de en qué términos tenemos tecnologías que son imperiales, ¿no?, porque no son solamente el vector casual de estos modos de vida imperial, sino que son en gran medida una de sus encarnaciones, pues podríamos hablar de tres dimensiones cruciales, ¿no?, que nos permiten hablar en términos de esas tecnologías imperiales. Una, por supuesto, es la metabólica. Eso está claro, ¿no? Hay una interconexión muy profunda de los metabolismos fósiles y nuestras tecnologías, ¿no?, las tecnologías que usamos de manera cotidiana, que también creo que Hornborn, bueno, pues lo ha capturado muy bien cuando ha puesto en relación a la tecnología con la noción de intercambio ecológico desigual, ¿no? O sea, es decir, tenemos tecnologías que existen básicamente porque hay una diferencia entre los flujos de dinero y los flujos de materia y energía, o sea, entre economía y física. O sea, es decir, existe un flujo asimétrico de captación de tiempo humano y de espacio natural que vienen embebidos, pues, tanto en nuestra captación de combustibles fósiles, ¿no?, como en la captación, por ejemplo, de las producciones que ahora vienen del subglobal, etcétera, etcétera. Tenemos tecnologías que no son separables, si lo queremos decir así, de la abundancia energética fósil, ¿no?, de la destrucción ecológica, o sea, es decir, de la injusticia ecológica y ambiental, pero también de la injusticia social. Y no es, digamos, un atributo casual, es un atributo estructural, ¿no? Lo es a nivel material, por ejemplo, pues necesitamos la utilización de materias primas raras, estas tienen que extraerse, estas están situadas en un determinado punto, etcétera, etcétera. Pero si queremos además también, se ha querido hasta ahora, que las tecnologías formen parte de dinámicas de acumulación, ¿no?, que sean compatibles con el capitalismo, pues vienen asociadas a una determinada estructura productiva, a un determinado tipo de relaciones laborales, y además, hace no tanto tiempo, pero bueno, lo suficiente como para que se haya establecido, viene asociado también a una economía globalizada, ¿no?, y una economía, en ese sentido, que es absolutamente dependiente, ¿no?, del crecimiento continuado. Y digamos que no hay una separación, ¿no? O sea, no existen las tecnologías por un lado y todo eso por otro, ¿no? Existe una organicidad, existe una conexión. Eso es muy importante en el caso de la energía, ¿no?, porque es lo que nos permite hablar de varios niveles de colonialismo energético en el caso de las energías renovables de alta tecnología, ¿no? O sea, ejercemos por un lado un colonialismo energético, que es muy evidente, ¿no?, con la captación, gracias al desarrollo desigual, de materias primas de otros territorios. O sea, eso está sobre la mesa, ¿no? Tenemos las problemáticas asociadas al litio, ¿no?, la captación de los combustibles fósiles que quedan aplicados precisamente a eso, ¿no?, utilizando nuestra posición geopolítica estratégica, las tierras raras, la madera de balsa, ¿no?, muchos conflictos que podríamos listar. Pero también hay un colonialismo energético que cada vez más nos sitúa a nosotros en la posición periférica, ¿vale? O sea, el tipo de transición renovable que se está poniendo sobre la mesa no es una transición renovable que sea ni democrática, ni orientada a la satisfacción de necesidades, ni soberana territorialmente. O sea, estamos básicamente frente a un proyecto de transición energética renovable que lo que prioriza es la, digamos, visión económica continental, ¿no?, con, digamos, toda la prioridad a los espacios centrales, que prioriza el mantenimiento de la acumulación industrial capitalista de países fundamentalmente como Alemania, y que nos convierte en zona de sacrificio, nuestro territorio se convierte en zona de sacrificio de la producción energética y del mantenimiento de esas dinámicas de acumulación en otros lugares, ¿no? Eso lo hace desde el sur de Europa al centro de Europa, y dentro de nuestro propio territorio peninsular lo hace desde el centro a las periferias. O sea, no se plantea, por ejemplo, una reducción drástica o una transformación de los consumos urbanos, sino sacrificio de los territorios rurales para el mantenimiento precisamente de esos otros espacios, ¿no? Además, todo ello hecho en una lógica que prioriza el crecimiento y el beneficio, y que por tanto, pues, tiene muy poco de racional. Yo, por ejemplo, vivo en Álava, en Araba,
¿Y qué se hace? Bueno, pues se van a hacer macroinstalaciones de parques eólicos en los espacios con mayor valor a nivel de biodiversidad, simplemente porque son los que tienen, supuestamente, todo eso luego habría que discutirlo a nivel técnico, mejores datos, ¿no?, de viento y mayor potencial para captar, producir electricidad, ¿no? Todo ello en un contexto especulativo que es indisociable de los nuevos planes de estímulo europeos, ¿no? Esa es nuestra transición energética, ¿no? Y una dimensión de colonialismo que también es intergeneracional. Cuando hablamos de las bajas vidas útiles y cuando hablamos de toda esta ocupación del territorio, en realidad lo que estamos hablando es de que estamos reduciendo las posibilidades de las generaciones futuras o de subsistir directamente o de rearticular de otra manera nuestro metabolismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, hayamos ocupado terrenos productivos, hayamos ocupado, destruido, erosionado la biodiversidad, hayamos quemado combustibles fósiles para poner en marcha esta transición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa dimensión metabólica es muy, muy importante. Por supuesto, existe una dimensión social. He entrado en ello ya un poco, ¿no? La transición energética tal y como se está haciendo hoy, si queremos ponerla como ejemplo, pues responde a intereses capitalistas, ¿no? Y a intereses también de organización estatal. Y pensar hoy en energía, en un Estado como el Estado español, es pensar en actores oligopólicos, ¿no? Básicamente, que lo que hacen es transformar su negocio, que ha sido el negocio de los combustibles fósiles, en el nuevo negocio renovable, ¿no? Allí Iberdrola, por ejemplo, es un ejemplo bastante claro, o Petronor es un ejemplo alarmante. O sea, es decir, como de ser el buque insignia, precisamente, de todo lo que es la industria petrolera, se quiere convertir ahora, ¿no?, en la empresa modelo, captando además fondos públicos del aislamiento y la eficiencia energética, ¿no? Es ese tipo de proyectos que están poniendo sobre la mesa. Y por último, imaginarias, que yo creo que son dimensiones muy, muy importantes, para las que tampoco tengo mucho tiempo de abordar, ¿no? Pero digamos que existe una raíz muy profunda, que es la que intento abordar en el libro, en nuestras sociedades, ¿no?, de legitimación de la tecnología, ¿no?, y de también búsqueda de soluciones en la misma, que, bueno, ha obtenido como diferentes nombres. Podemos hablar de tecnosolucionismo, tecnoutopismo, ¿no?, tecnohermetismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que todo ello son, como si queréis, retoños del mismo árbol, que es el árbol del paradigma del progreso, ¿no? Ese árbol, de alguna manera, de la confianza ciega en el ingenio humano, en el desarrollo tecnológico, ¿no?, en que vamos a ser capaces de poner a nuestro servicio la naturaleza, de ser más, digamos, inteligentes que la propia naturaleza, de solventar todos esos problemas con soluciones técnicas, ¿no? Ahí no solamente estamos atribuyendo a la tecnología, de alguna manera, un atributo mágico, sino que encima nos estamos poniendo en una posición de mucha dificultad para hacer frente a nuestros verdaderos problemas y para comprenderlos, ¿no? En el ámbito climático, por ejemplo, todo el discurso del cero neto es alarmante en ese sentido. O sea, es decir, ante la constatación o supuesta constatación de un problema, lo que hacemos es decir que no existe tal problema porque la solución estará por venir, ¿no? Y entonces simplemente lo que hacemos es confiar ciegamente en que existirán tecnologías que son capaces de revertir el problema que estamos generando en el presente, ¿no? O sea, incluso cuando se supone que hay una constatación de dicho problema, es tan fuerte ese sentimiento pseudo-religioso o religioso sin más, ¿no?, que nos permite precisamente poner en tela de juicio y poner en riesgo casi todo en esa confianza ciega, ¿no? En el ámbito energético, pues nos encontramos un poco en la misma situación a nivel general, ¿no? Bueno, podemos incluso constatar, y creo que eso es algo que se constata a nivel generalizado, que vivimos ya una época de declive de los combustibles fósiles y, sin embargo, vivir con toda tranquilidad y toda confianza pensando que va a haber una continuidad que tiene que ver, ¿no?, con la posibilidad de esa transición técnica, ¿no?, tecnológica realmente en este caso. Eso, el estudio de Andrés García, de un sociólogo que realizó, es muy interesante, ¿no? O sea, cómo hay una falta de, si queréis, homogeneidad entre el nivel de, digamos, conciencia de la problemática ecológica y el nivel de preocupación, ¿no? Y el puente que enlaza, digamos, esa incoherencia es precisamente la confianza tecnológica, en gran medida, ¿no? Yo creo que es el buque estrella de ello. Entonces, en ese sentido, y teniendo en cuenta que son esas tecnologías, ¿no?, las energéticas, sobre todo las ellas, fenómenos puramente sociohistóricos, ¿no?, y que están, digamos, integrados de manera orgánica en el conjunto de la organización de nuestra sociedad, creo que tenemos que pensar también en alternativas tecnológicas que tengan esa visión de conjunto amplia. O sea, no podemos simplemente centrarnos en ese tecnosolucionismo, no podemos centrarnos simplemente, ¿no?, en priorizar esos artefactos en una cierta continuidad, sino que tenemos que entender, que creo que eso es algo que también más o menos compartimos, que transformaciones de nuestro metabolismo son transformaciones de nuestra sociedad, que son transformaciones de nuestros imaginarios, de nuestras subjetividades, de nuestras prioridades, de nuestras instituciones, transformaciones muy, muy amplias, que es un poco lo que intentamos abordar desde el ámbito de investigación al que yo pertenezco, que son las humanidades ecológicas, ¿no?, en un sentido amplio, humanidades energéticas en particular, ¿no? Yo, digamos que vengo desde hace un tiempo trabajando en una noción que es la de técnicas humildes,
que lo que pretendería un poco es, bueno, no ser una propuesta más de lo que podríamos poner sobre la mesa como las necesarias transformaciones tecnológicas que nuestras sociedades requieren, ¿no? La situación en la que nos encontramos. Transformaciones que yo creo que deberían ser democráticas, que deberían politizarse, o sea, que deberíamos entender la tecnología como un ejercicio de poder y, por tanto, pues intentar, ¿no?, ganar una participación en el mismo. Yo creo que habría que realizar un ejercicio político de inventario, como decía Iván Illich, o sea, es decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué no? ¿Qué implicaciones tiene esto que tenemos? ¿Con qué tipo de mundo es compatible? ¿Con qué tipo de prioridades? Entonces, si nuestro proyecto es ese o no, ¿qué tipo de cosas nos podemos quedar y qué tipo de cosas no nos podemos quedar? Yo, si yo participara en ese debate, no digo que sea la única posición posible, pero si yo participara, creo que necesitaríamos darle mucho espacio a estas técnicas humildes, ¿no? Que yo creo que deberían cumplir al menos tres características básicas, ¿no? El tipo de, si queréis, técnicas que deberían ser el corazón y ocupar lo fundamental, ¿no?, de un metabolismo razonable, bueno, pues en Gaia en tiempos del colapso, ¿no? El primero es precisamente que fueran gaianas. ¿En qué sentido? Pues en que partieran, digamos, o aspiraran a un espíritu mucho más simbiótico que dominador, ¿no? Y bueno, hay muchas dinámicas que son importantes, ¿no? La biomímesis es muy importante. Es decir, que más que intentar imponer metabolismos lineales, ¿no?, sobre lineales, sobre dinámicas que fundamentalmente son espirales en el planeta, pues se adaptaran, intentaran maximizar, ¿no?, intentaran obtener lo que necesitaran de esas dinámicas. La agricultura, la agroecología, por ejemplo, es un ejemplo de eso, ¿no? Es decir, en vez de intentar hacer un desarrollo, vamos a poner, ¿no?, en clave tecnológico, a través de fertilizantes, de síntesis químicos, etcétera, forzando estos ciclos, bueno, pues vamos a adaptar ciclos que son espontáneos, ¿no?, que son naturales en ese sentido, y vamos a obtener parte de la energía que necesitamos, por ejemplo, ¿no? Pero eso se podría ampliar a muchos otros ámbitos, ¿no?, a muchos otros ámbitos productivos que podrían adaptarse como a esa espiralidad, ¿no?, pero también, sobre todo, como adaptarse a los ciclos, al tipo de materiales, ¿no?, al tipo de elementos que aparecen de manera natural en el planeta, ¿no? La naturaleza sabe lo que hace, decía Kommerer. Bueno, pues esa es un poco la idea, ¿no? Imitar más y forzar menos. También está el libro de Jorge Richman de Biomímesis, que yo creo que también plantea una base muy sólida a ese respecto, ¿no? Entonces, esa transformación metabólica claramente nos tendría que llevar a un metabolismo no fósil, ¿no? Un metabolismo no fósil que en el clave energética ahora iré, pues supone un límite mucho más grande de lo que parece, ¿no? Luego también que fueran democráticas, ¿no? Democráticas en el sentido de pequeña escala, que fueran comprensibles, ¿no?, que pudieran ser gestionadas a un nivel, bueno, no sé si comunitario, pero al menos a un nivel más reducido que el nivel estatal y macroestatal, ¿no? En ese sentido, pues conecta con otras nociones como las de tecnologías apropiadas, tecnologías sencillas, tecnologías simples, ¿no? Lo pequeño es hermoso, bueno, pues esa dinámica, ¿no? Que también es un problema muy importante, porque pensar que a día de hoy el desarrollo tecnológico es un gran negocio, está en manos de actores privados, pero también es un gran vector de poder a nivel de inversión de los espacios estatales, ¿no? Entonces, plantear una democratización de la tecnología es una transformación revolucionaria en ese sentido, ¿no? Sobre todo en una sociedad que se relaciona de manera sonámbula con la tecnología, ¿no?, de manera crítica. O sea, partiría primero de despertarse de ese sueño y después intentar tomar las riendas. O sea, que no es ninguna tontería, ¿no? Que suena como fácil democratizarlo. No, es muy difícil, ¿no? Quizá es más difícil que democratizar una institución, ¿no?, democratizar la tecnología, porque también está en el corazón de la acumulación capitalista, ¿no? Y luego, nosotros hablamos de ecosocialismo descalzo desde hace un tiempo. Bueno, yo creo que también deberían ser descalzas en el sentido de, precisamente, pues no pretender, de alguna forma, ¿no?, estar en esta posición prometeica del ser humano, en esta posición dominadora, sino precisamente intentar pasar a un segundo plano, ¿no?, integrarse de alguna manera en la trama de la vida, ¿no?, partir de una cierta frugalidad, ¿no?, de una reducción del consumo, por supuesto, ¿no?, de un montón de elementos que nos llevarían de pensarnos como una especie de pilotos, ¿no?, que van en un Fórmula 1 a andar de la mano de nuestro burro, ¿no?, a nivel simbólico e imaginario, ¿no? Un cambio de valores, un cambio de paradigma importante. ¿Qué ocurre? Que, bueno, esto es como genérico, ¿no? Yo creo que si lo aplicamos en el ámbito de la energía, pues hay que tomarse muy en serio la diferencia también de Joyce Kurregen, ¿no?, que diferenciaba entre lo que era una receta factible y lo que él llamaba tecnología viable. Yo diría más bien sistemas técnicos, ¿no?, que sean viables. Y la realidad es que a día de hoy hemos construido un sistema tecnológico que era pseudo-viable, es decir, era viable bajo la circunstancia, digamos, ¿no?, de tener suficiente espacio ecosistémico como para seguir destruyendo y suficientes combustibles fósiles como para seguir quemando. Esa viabilidad se está agotando precisamente por el agotamiento de esos bienes fondo, y entonces ahora tenemos el desafío de construir un nuevo sistema técnico que sea viable.
Y la realidad es que ese nuevo sistema técnico viable no lo tenemos y tenemos un conjunto de recetas factibles. ¿En qué sentido factibles? Bueno, en que se pueden hacer, ¿no? O sea, que tú puedes capturar la energía del sol y generar electricidad, eso lo puedes hacer, ¿no? Puedes capturar la energía del viento y generar electricidad, lo puedes hacer, ¿no? Incluso puedes hacer una pila que acumule energía eléctrica y la convierta en hidrógeno, lo puedes hacer. Ahora, ¿puede ser algo de eso, puede convertirse en la base del sostenimiento de un metabolismo planetario? Pues yo creo que la respuesta es que no. Y de hecho, George Scroggins ya lo decía también, ¿no? Y hace por eso 4 o 5 décadas también de eso, ¿no? O sea, que tampoco hay nada nuevo, ¿no? O sea, no tenemos, digamos, nada que no funcione en el fondo como una prótesis del sistema fósil, ¿no? Una prótesis que, de hecho, hasta el día de hoy, excepto cuando ha habido una imposición, ¿no?, de causa mayor, o las imposiciones que ahora yo creo que Antonio entrará más, podrían estar a la vuelta de la esquina, no han hecho más que ampliar nuestra capacidad de consumo, básicamente, ¿no? Ampliarla frente al declive, precisamente, al declive que tiene que ver con las dinámicas de agotamiento y los picos, ¿no?, de esos combustibles fósiles que eran los que realmente queríamos, ¿no? Entonces, nos enfrentamos precisamente en una adaptación, ¿no?, en una transformación o en un repensar este ámbito energético a 2 hechos incontestables. El primero, que nos enfrentamos a una reducción de nuestra posibilidad de consumo de energía y materiales, ¿vale? Una reducción que, como tiene una base biogeoquímica, pues es incontestable, ¿no? Y que, por supuesto, lo que ocurre es que no tenemos ni idea de ni cómo elaborarla socialmente ni a qué puede dar lugar políticamente, ¿no? Pero esa reducción es un factum, ¿no? Y si quisiéramos proponer, digamos, que ese ámbito de reducción pudiera dar lugar, yo creo, a un metabolismo que fuera a la vez razonable, viable, ¿no?, y que pudiera dar lugar a un sistema técnico viable, claro, tendríamos que darle muchísima más importancia que la que le damos ahora a otro tipo de estrategias de captación y utilización de la energía renovable que no las de alta tecnología industriales, ¿no? Venimos hablando en ese sentido de energías renovables realmente renovables, como para de alguna manera pues intentar plantear una diferenciación, ¿no? Y esas energías renovables, realmente renovables, en verdad tendrían una característica sencilla, pero a la vez dramáticamente complicada para nuestra sociedad, ¿no? Que significaría que son capaces de utilizar la energía renovable haciendo uso de energía renovable y materiales abundantes, ¿no? Que parece como de cajón, ¿no? Tan de cajón que es todo lo contrario a lo que hacen las energías renovables de alta tecnología, que utilizan materiales escasos, que utilizan un montón de energía que no es renovable, ¿no? Aparte de que tienen esos impactos en los territorios, ¿no? Entonces, la realidad también dramática es que esto es casi más un ámbito de investigación que de propuesta. O sea, no es que tengamos un conjunto de opciones o de estrategias que están sobre la mesa, ¿no?, y estemos defendiendo uno sobre otro, ya estoy para terminar. Sino que estamos planteando la necesidad de investigar, ¿no?, de investigar por dónde podría ir eso. Una investigación que sacaría seguramente mucho de su poesía del pasado, ¿no? Y yo creo que, bueno, ¿cómo es un metabolismo sin energía fósil? Pues un metabolismo preindustrial, ¿no? Un metabolismo, no estoy diciendo una sociedad, un metabolismo, ¿no? No, ni lo podemos reproducir, ¿no?, ni seguramente en muchos ámbitos fuera deseable, pero hay un montón de ámbitos, como por ejemplo pues los molinos de viento, los molinos de agua, ¿no?, la captación y la utilización de esa energía de forma directa, que están ahí, ¿no? Luego, por supuesto, pues tenemos todo lo que tiene que ver con la captación térmica, ¿no?, para el calentamiento directo de la energía solar, que también es muy importante, ¿no? Ahora, tenemos que abrir nuestra visión y, por supuesto, pensar en energías renovables que no solo sean eléctricas. La energía renovable no tiene por qué ser sinónimo de electricidad, y de hecho a día de hoy el grueso de la energía renovable no es eléctrica, sino que es quemar biomasa, ¿no? Y probablemente pues eso seguirá siendo así, si es que no empeora, con consecuencias muy deplorables también para la biodiversidad. Y yo creo que también tenemos que abandonar la idea de sistemas masivos de producción, almacenamiento y distribución, y tomarnos en serio lo de la producción distribuida y la modularidad, que ahí creo que sí que ha cambiado algo, pero para mal, ¿no? Porque cuando en los años 60, los años 70 se hablaba de energías renovables, era inseparable de la noción de autonomía política. O sea, es decir, la potencia de las energías renovables que permitía a las comunidades producir a nivel local, gestionar su consumo y, por tanto, hacerse más autónomas, ¿no? Ahora hemos cogido ese marco técnico, pero lo hemos engarzado en la misma lógica socioeconómica de los monopolios, ¿no? Entonces, si no pensamos en esos sistemas masivos de almacenamiento, también aumentaremos en eficiencia, porque todo lo que tiene que ver con las infraestructuras de transporte, ¿no?, es un vector de eficiencia importante, ¿no? Eso es todo lo contrario a lo que estamos haciendo. Estamos masificando toda la red, construyendo nuevas infraestructuras, ¿no?, apostando por macroinstalaciones y convirtiéndonos, digamos, en ese tipo de colonia energética de la que hablaba antes, ¿no? Entonces, es un desafío técnico, pero también es un desafío social y político, porque plantea una sociedad en decrecimiento
¿no? No capitalista, a pequeña escala y con una soberanía que no existe a día de hoy, ¿no? Pero yo creo que ahí es donde realmente tendríamos la oportunidad de plantear un metabolismo viable, ¿no? Un sistema técnico viable, que además pudiera ser justo, que pudiera ser más igualitario y que políticamente dejara más margen para la autonomía. Y lo dejo ahí. ¿Ya se ha llegado?